qué bueno que nos siguen acompañando aquí en su programa Desde la Mirandilla, donde les presentaremos los 10 mejores equipos clasificados en este Campeonato Nacional Zacatecas 2018, donde Hacienda el Rosario de Coahuila presentó en la faena de colas a Abraham Alcántar Díaz, quien coleó para redonda derecha de 12 con 1 de distancia, 13 puntos y 33 en las 3 oportunidades. En lo que Raúl Puente Gutiérrez, el famosísimo Manotas, a sus 50 años se convierte en campeón nacional de jineteo de toro, con 31 puntos, base de 22, 4 adicionales por utilizar el pretal de gasa, quita de pretal natural, caerse y levantarse con el toro reparando, bajarse sin ser lazado para 31 puntos. Campeón nacional. Y nos vamos con Martín Perea Moreno, quien laza la cabeza para 24 unidades y del pial de ruedo se convierte subcampeón nacional empatado a Martín Titín Perea Mijares, este gran charro que se ha ganado la simpatía y el cariño del público nacional. Base de 10, 15 de floreo, 3 del remate y 1 de la oportunidad, ya que su remate es de contraverijero con 2 de tiempo, 31 totales, manda a las alturas y cobija perfecto sobre los cuartos traseros. 55 de la terna y de ahí a las manganas a pie de Martín Perea Moreno, este zurdo de oro que por muchos años ha mantenido un extraordinario nivel y poniendo en alto el nombre de todos los equipos en los que ha participado. La primera rematada de 21 puntos, la segunda cambia el remate a rodada para efectos del asador zurdo, acierta para nuevos 21 puntos, chorrea placer y derriba en el momento oportuno y se cubre de gloria con mangana que a la base de 10 logra agregar 11 de floreo, inicia con arracadas, presenta el famosísimo espejo roto, nuevamente espejo sencillo, contragirado en sentido de las vueltas de la riata, gira en el mismo sentido, presenta resorte, dos pasadas y remata de contra bigotona encontrada para 23 unidades y 3 de tiempo, 68 totales, 263 acumulaban hasta ese momento y el público no cejaba de enviar reconocimientos al ruedo a este gran manganeador. Y por supuesto, la gran labor que mantiene en esta agrupación de Hacienda el Rosario de Coahuila. Y Martín Titín Perea, montando en su trofeo como subcampeón nacional, acierta mangana calificada de 21 puntos, ya que fue infraccionada con 6 unidades. Pero con 308 pasaron a los cuartos de final Hacienda el Rosario de Coahuila. El siguiente de los equipos participantes es Tequila Hacienda Vieja, el equipo A del estado de Jalisco, de la familia Bañuelos Ramírez, y es precisamente el bicampeón nacional de cala de caballo, Félix Bañuelos Ramírez, mejor conocido como Pichón. En un solo tiempo recorrió los 20 metros de que consta el rectángulo de cala, haciéndose acreedor a 14 adicionales de los metros recorridos y 2 más por ser ejecutada en un solo tiempo, obteniendo en el rectángulo alterno 2 adicionales del lado derecho, 2 del lado izquierdo y en los medios lados los jueces le otorgaron 2 del medio derecho y 3 del medio izquierdo para 40 puntos y esta extraordinaria cabalgadura únicamente tuvo un punto de infracción por abrir el hocico durante la ceja. 39 totales para la cala de Félix Pichón Bañuelos. Jorge Piña López es el encargado de ejecutar los piales y mete la primera oportunidad calificada de 18 puntos, chorreando y deteniendo la carrera de la yegua, en tanto que en su segundo tiro acierta pial de 18 con un adicional de la distancia, pero 2 de infracción para 17 totales, su tercera fue infraccionado con 2, de ahí los 33 que obtuvo en sus 3 oportunidades. Juan Pablo Bañuelos Corona, esta joven revelación de la agrupación, fue el mejor con 30 puntos en sus 3 oportunidades, en tanto que en el jineteo de toro, Daniel Gómez se convierte en tercer lugar empatado con 23 unidades. Base de 18, 3 del pretal de gasa, quita de berijero y bajarse sin ser lazado para 23 totales. Jineteo yegua, Esteban Laborín López le sale esta briosa y poderosa greñuda con una base de 18, 3 del pretal de gasa, quita el pretal berijero y el pretal natural, se baja espectacularmente sujetando la oreja con 1 de tiempo, 25 totales, en tanto que Juan Pablo Rodríguez Corona se para en la línea de los 4 metros para ejecutar la suerte reina de la charrería y mete la primera oportunidad de 23 puntos, la segunda pese a que fue infraccionado con 4 unidades por rebasar la línea de los 4 metros, se lleva 20 con 2 de tiempo, 45 totales, 294 hasta ese momento. Y Manuel Ordóñez Castro acierta mangana en las de a caballo
con 6 de infracción para 15 totales, con 3 de tiempo 18 y 332 clasificando a cuartos de final. El pasado domingo inició con éxito el 86 aniversario de la agrupación de charros regionales de la villa, que preside Eduardo Rodríguez Pavón, corriendo en honor del famoso compadrito Francisco Cermeño Rocha. Así que los invitamos mañana al segundo de los 3 domingos del torneo por equipos, participando a las 12 del día, los regionales de Texcoco Equipo B de Joel Romero, los charros del Relicario, los Tres Regalos B con sus nuevas estrellas y el equipo que reúne a dos grandes amigos, regionales de Nopala, Geor, es decir, Jorge Chávez y Cuauhtémoc Ochoa. Mientras que por la tarde llegan los aquilinos de la Francisco y Madero, los charros del Pedregal de Edgar del Bosque y también con nuevos elementos, acude Pepe Montoya y su gran equipo Cristo Rey Magoni, quedando las dos competencias del domingo 25 de noviembre para saber quiénes serán los triunfadores. También les comentamos que el viernes 30 de noviembre será el tradicional pialadero, caladero y jineteadero, así como el domingo 2 de diciembre la gran charreada de gala para cerrar estos grandes festejos de los regionales de la villa. No duden en asistir a la Catedral de la Charrería Capitalina, Rancho Grande de la Villa. También el fin de semana pasado inició con éxito el quinto torneo Tepotzotlán Pueblo Mágico, en el Centro de Espectáculos y Lienzo Charro de aquel municipio mexiquense, tocando este fin de semana el arranque del torneo por equipos y hoy por la noche el esperado caladero femenil abierto y el varonil amateur y profesional. Pero mañana llega el equipo All Horses de la Carlos Rincón Gallardo, de Eligio García, quien también presentará sus nuevos integrantes, pues estamos en el tiempo de los refuerzos y crecimientos de los equipos con miras al 75º Congreso y Campeonato Nacional Charro Tres Potrillos 2019. El pasado jueves inició el séptimo torneo Trayectoria Charra, en el cual reconocen a dos personalidades de la charrería nacional. Por ello estaremos presentes mañana domingo 18 para ser testigos del homenaje a Marta Yasmín Muñoz de Lira de la Escaramuza Sanmarqueña y nada menos que al astro Enrique Ramírez Pérez de los Tres Potrillos de Don Vicente Fernández. Así que nos vemos en el lienzo charro Benito González, el Morro, de San Ignacio, Cerro Gordo, Jalisco. Nos vemos la próxima semana para disfrutar de los mejores equipos AAA en la etapa eliminatoria, así como los eventos sociales del 74º Congreso y Campeonato Nacional Charro, licenciado Carlos Mier Macías. Zacatecas 2018, que por supuesto se ve mejor. Desde la mirandilla. Ya no hay nada que detenga aquí a mi corazón. Ya me voy, ya me voy. A Zacatecas voy en busca de mi amor. Y cuando llegue a Zacatecas, mi madre me enseñó de niño a agradecer a Dios primero. No más que llegue a mi pueblito. Cuando llegue a Zacatecas, voy por mezcal, voy por la banda, que escuche el cerro de la voz.